a tu nuevo reino. ¿Te puedo llamar Anto? Oh, no. Prefiero Magia Antoinette. No, no hay problema. Sé que te sientes un poco sola y que extrañas a tu amiga. Por eso, pensé en conseguirte una mascota. ¿En verdad creíste que un caniche iba a reemplazar a María Antonieta? Por lo menos te hubieras esforzado un poquito más, no sé, digo. Por eso estuve investigando y creo que encontré a la mascota perfecta. Oh, no. Conozco esa cara. ¿Qué tienes en mente? Estos son los misterios de la mejor mascota que puedas soñar. ¡Pie grande! Quiero que te desilusiones, pero no hay pruebas de que Pie Grande exista. Yo cuando tenía 5 años fui a un campamento y vi unas huellas gigantes. Puede haber sido uno de los chicos del equipo de baloncesto. ¿Tú viste el tamaño de esos pies? ¡Ay, Droide, por favor! Ayúdame a encontrar a Pie Grande. Es más, yo sé por dónde podríamos empezar. Misterio número 3. Si ven estas huellas, es obvio por qué lo llamaron Pie Grande. Son unas huellas muy profundas. ¿Están en una roca? Sí, como algunos de los dinosaurios bebés. Pero Pie Grande no se extinguió. Es más, hay huellas que son muy recientes. ¿Vieron el tamaño de esos dedos? Es verdad, nunca vi un pie humano tan espantoso. Ja, ja. Ahora viene el misterio número 2. ¿En Manzanares hay osos? En Manzanares no hay osos, pero el pelo que encontramos en el campamento medía casi 1/2 metro. ¿El calor que debe pasar en verano con tanto pelo? ¡No! ¡Las miles de trencitas que le voy a poder hacer! Sí, me lo imagino. Creo que deberías pensar mejor en todo esto. Si existe, puede ser una mascota peligrosa. ¿Cómo que si existe? Escucha esto y no te va a quedar ninguna duda de que sí existe. Misterio número 1. 50.000 personas dijeron que lo habían visto y todas dijeron lo mismo, que es una bestia gigante, peluda y escurridiza. Y yo la voy a ayudar para que no sea tan tímida. ¿Qué dices? ¿Lo buscamos? No voy a negar que tantos avistamientos son indicios de que Pie Grande existe, pero no tiene lógica que... ¿No tiene lógica o tienes que ver para creer? Una chica y un parche siendo mejores amigos. Nadie creería que es real. ¿Soy tu mejor amigo? Sí. Programe la tecnología de rastreo que usamos para encontrar a María Antonieta. Y si no me equivoco, la búsqueda va a terminar en... ¿Trajiste a Pie Grande a la escuela? ¡Vamos a buscarlo! Te dije que no era buena idea. Espantó a todo el mundo. Oh, no. Ahí se escuchó algo. Volvamos al laboratorio y pidamos ayuda. No, porque va a ser amistoso. Y no vamos a tener que pedir ayuda ni mucho menos escondernos. ¿Qué hago? ¿La sigo o no? Sí, síguela. Síguela hasta su casa. Porque no podemos permitir otra distracción como María Antonieta. Hay que quitarle esa idea de Pie Grande de la cabeza lo antes posible. Listo.